que luz se abre paso a través de esa ventana. ¿Es el oriente? No, es un control de alcoholemia. Sopla, Romeo. Esto podía parecer una tragedia romántica, pero una tragedia que llevamos años sufriendo, pero que vamos a seguir aguantando. Bardaus, San Pipote, este año, 22 años. Un dase cuenta del paso del tiempo cuando ve gente que está aquí diante, que cuando empezamos con esto eran nenos y ahora ya son de mi edad. Y a mayores ve gente que era de mi tiempo y ahora tienen hijos de mi edad. Pero donde más ve de su paso del tiempo es cuando llega a carta certificada del Servicio Galego de Saúde y pon, dada su data de nacimiento, entra vostede no perfil de risco de padecer una enfermedad relacionada con la próstata. Total que arrancas para lo, llegas allí y de yo la viña por lo tema de la próstata, que yo no sabía que tiñamos, pero eso ven de serio. Total que llegas allí y dinche, poñas ahí en posición fetal. Que hoy ya dicen, si empezamos a faltar el respeto mal. Ali me pongo en posición fetal. Si os voy a hacer un tacto rectal. Y si vamos a ver, aquí hay un error. Yo vengo a mirar a próstata. A próstata, yo sé cómo tengo cuerpo, yo soy muy ordenado, tengo todo recogido. Próstata, según entras por diante, 3-4 centímetros por encima del pizarrillo, ahí la tuve siempre. Pues o Nacho, sí, pero voy a hacer un tacto rectal. Yo, vamos a ver, oh. Vale que tienes un médico, pero yo sé cómo tengo cuerpo. Sí, sí, un tacto rectal. Dicen, vamos a ver, vamos a hablar claro. Estoy diciendo que si tenga próstata aquí, te van a meter un dedo en el cu. Dijo, no, voy a meter dos. Sin llave, chaval. A ver si nos explicamos. Estoy diciendo que tenía próstata por diante y te iban a meter dos dedos en el cu. Yo sí. Mira, vamos a hablar claro. A ti le da mucha vida. Total, que me ponga a mí allí tumbado en la camilla. Yo que soy una persona con meu cu es sagrado. Hasta el punto de que a mí un médico dame supositorios y pongo yo escondón. Pues allí estoy yo tumbado. Ven un médico, o primero este. Parece que me moveu las tripas. Pero que ven con este, que por algo o dedo de mandar a tomar por lo cu. Mira, fue chantarmo y cuspeume este ollo de fuera. Tiñades que ver la situación, ¿eh? También voy a decir una cosa. O siguiente día que falei con Dios, se allí dicen, a próstata podían la meter no cu. Dijo, sí, yo, era lo que faltaba, ya se hecho fue. Bueno, mucha gente a lo mejor está pensando que estoy un poco, ¿qué tal? Yo falo con Dios a menudo. Bueno, él fala conmigo. Yo rompí la relación con él. Hay tiempo que no le falo. No por nada, yo una vez pedíle que quería tener un chisme como Dios manda, como un elefante, y mirad para aquí. Total que Dios, la primera vez que faló conmigo, vosotros no entendéis. Dios está en una edad complicada, está mayor, ve que se está pasando arroz, y va a quedar soltero. O sea, yo dicen, vas a quedar para vestir santos. Total, que Dios, la primera vez que veo hablar con mi hijo, yo estaba durmiendo, eran las 4 de la mañana, dejóme una variada en la frente impresionante. O segundo día veo una variada en los dientes impresionante. O tercero día veo una variada en el peito impresionante. O cuarto día una variada en la barriga impresionante. Y yo, mañana pon hora que desperto yo. 22 años. Acojonante. ¿Sabes lo que noto en 22 años? Que me medró Eugenio. Yo una vez discutía con una rapaza por tonterías. A tontería fue que estuve viendo un documental de Coren y decía o paisano que estaban criando una pila de pitos en Otero del Monarca, Otero de Rey, en Jallejo. Y decían,
que é o que esteve máis importante hora de criar pitos, e dixo, é importantísimo que non se mollen os huevos, que senón porre morrer o pito. Eu desde aquela, cada vez que me ducho, embolso o vacío. Bueno, pois discutín ca rapaza por iso, porque empezaba a ter mal olor. De feito, iba a mexar e había unha rolada de jatos ao redor, parecía que en vez de un pizarrillo tiña unha docena de sardiñas. E discutimos bravamente e ela díxome, es que solo piensas con la polla. Pois pues igual é porque son listo de carallo. 22 anos. Cada vez que decimos 22, que se volven á mente? O 22 de diciembre. Por qué? Porque é o día da lotería. E ese día, a máis guapita, o máis guapito, con quen quería? Con gordo. Pois eu véxeme reivindicativo. E este ano quero dedicarlle mitade do San Pipote número 22 a todas as persoas que tedes un pouquiño do sobrepeso. E é máis. En honor a eles, este ano todo Dios vamos a ir de aquí con unha ben gorda. Pero 22 tamén nos recorda, non sei por qué, os dous patitos. O 22 sempre foi dous patitos. E os dous patitos a que nos recorda o amor. E por qué? Porque hai que ser moi parrulo para picar no amor. E hai aquí 4 personas que son parrulos, pero parrulos, eh? Arroz. Que po ano se nos casa. E a outra metade do San Pipote número 22 queremos ya dedicar, non vou dar nombres, pero bueno, el foi a un restaurante, atopou unha carta ajena, e o outro atopou un sogro que iba pa Castrón, pero quedou sen Castro. Alex, Lorena, María y Miguel y mi champú. A segunda mitad de San Pipote va dedicada a él. Y ahora moitos diredes, ¿y qué relación ten as parexas con San Pipote? Muy fácil. A mí este ano meteron un anillo, perdón, o dedillo, no anillo, eles van a meter o anillo, no dedillo. ¡Compañeros! ¡Viva Bardao! ¡Viva! ¡Viva San Pipote! ¡Viva! Sabedes que eu sempre suelo dar un consello, deles os cousades, pero vou volo contar. A min hai anos, a vida fixo monguiño, eu entendi no mal e pa peina, desde aquela levo unha vida moi fodida, por iso vos digo que a vida non é unha cuestión de matemáticas. Disfrutade a mentre esa cosa esteña cociente, que pa a morte temos o resto.